Aún días. Primero, el grupo parlamentario de Morena, PT, en el Senado de la República y aquí en la Cámara de Diputados, queremos felicitarlos hoy en el Día del Periodista. Virgilio, felicidades, porque yo sé que es tu gremio. Felicitarlos por la labor que hacen y una labor que hacen tan difícil en México. Hoy México es de los países donde hay más muertos los periodistas y esto lo decimos con profundo respeto y reconocimiento hacia ustedes. Y pasando a lo siguiente, bueno, tenemos dos puntos que exponer hacia ustedes para que sean públicos. El primer punto es que hoy tenemos un punto de acuerdo en la permanente para pedirle al jefe de gobierno, Miguel Ángel Mancera, que se haga responsable de la seguridad y de la tranquilidad de los comicios electorales en la Ciudad de México. Ha ido subiendo de tono. Hay cámaras en toda la ciudad. Por medio de las cámaras, de las redes sociales, de los videos, de las denuncias que se han presentado, pues ya se tiene identificado a las personas que llegan a agredir o que llegan a reventar los eventos políticos que hace Morena. Entonces, pues no sé por qué no ha actuado, porque ya está en videos las personas identificadas de quienes llegan a violentar y desgraciadamente son personas vinculadas a personajes políticos de las propias delegaciones que tiene el PRD. Entonces, hoy va a ser un punto de acuerdo que subimos para exhortar al jefe de gobierno. Y por otro lado, el otro tema que nos tiene pues muy preocupados es sobre el fortalecimiento de la economía en México. Nuevamente entramos enero y nuevamente otro gasolinazo. Ya es costumbre en este gobierno de Peña Nieto que cada año nos dan a todos los mexicanos el enero con aumento de gas, aumento de electricidad, aumento de gasolina, de tortilla, de la canasta básica. Y la justificación que escuchamos es que la economía está sólida cuando así no es. También hoy se presenta en tribuna, llevamos una iniciativa del senador Benjamín Robles, quien vamos a dar a conocer. Entonces, yo le voy a dar el uso de la voz aquí al senador para que nos hable sobre el punto de acuerdo que vamos a presentar. Muchas gracias, diputada. Buenas ya tardes a todos. Refrendo las felicitaciones tanto por el Día del Periodista como por el Año Nuevo. Y dos cosas básicamente. La primera es una buena noticia y es que vamos muy bien en las campañas tanto de la Ciudad de México como en la campaña presidencial del licenciado López Obrador. Podemos decir con toda seguridad que las campañas más exitosas, las que están teniendo mayor tracción, las que están planteando la agenda, son las de Claudia Sheinbaum en la Ciudad de México y las de Andrés Manuel López Obrador a nivel nacional, a nivel de precandidatura, obviamente. Pero también esta bondad implica una angustia de los grupos de corrupción, una angustia entre las mafias, y esta angustia se ha traducido desafortunadamente en el caso de la Ciudad de México en violencia y en hostigamiento, y quiero decirlo con toda claridad, en dos delegaciones en específico, en particular en Coyoacán, donde el nivel de barbarie ha llegado a niveles inauditos, donde hemos visto la prueba de que el periodismo es una profesión peligrosa, incluso en la Ciudad de México, con la agresión a don Ángel Bolaños, que es evidente, y esto frente a la gran omisión del gobierno central. Estas agresiones son encabezadas por la conocida banda de Toledo en Coyoacán. Toledo es alguien que se ha prestigiado no solo por casos de corrupción,
sino por las más tristes prácticas en la Ciudad de México. Está la evidencia clara y a la vista y la haremos valer en los mecanismos legales en su momento. Como señalaba la diputada, existen fotografías donde el personal, incluso con uniforme, está agrediendo. No hay excusa ni tampoco hay pretexto para hacer una omisión en la ley. Por eso exhortamos al jefe de gobierno, con todo respeto, pero con toda firmeza, a dos cosas. Uno, a que tome las medidas necesarias en el marco de la ley, pero también él tiene que tomar una definición. Él tiene que tomar una definición a qué pertenece. Si él va a pertenecer a la banda de los Toledos, de los Lobos y similares, o va a cuidar su prestigio como una persona independiente. Él puede rescatar el prestigio de su gobierno si toma medidas para salvaguardar la gobernabilidad de la ciudad. No podemos permitir que esta ciudad, que se ha caracterizado por la civilidad y por el avance democrático y que ha sido la vanguardia en todo el país, se pierda en aras de estas bandas de delincuentes. No lo vamos a permitir. Queremos refrendar que Morena es un movimiento pacífico. Llevamos, y refrendo lo que ha dicho Andrés Manuel, muchos años en la lucha y no se ha roto un vidrio. No se trata de empujones, se trata de actos delictivos y que son delictivos en todos los niveles. No solamente constituyen delitos electorales, son delitos del fuero común y delitos de servidores públicos, por lo tanto, actos de corrupción. Entonces, pues el tema es muy claro, o habrá acción o habrá omisión, y esta omisión la entenderemos con toda claridad como un acto de complicidad. Y ahorita nada más que preguntaba la compañera sobre las compras de partidos políticos, de artículos que no permite la ley, valdría la pena revisar las entregas de juguetes que hizo el PRD en frente de todos los eventos de Claudia Sheinbaum en Gustavo Amadero. Tengo las fotografías, están a sus órdenes, la evidencia es clara, no hay para dónde hacerse, o se va a cumplir la ley o se va a ser cómplice. Eso sería, por mi parte, estaría a sus órdenes y le daría la palabra al senador Benjamín. Muchas gracias. Buenos días, feliz año y felicidades por el Día del Periodista. Tiene razón la diputada Rocío Nale, la economía va cada vez peor. Otro gasolinazo. Hace rato decían, ¿quiénes son los responsables? Pues nada más hay que recordar quién nos mandó el paquete fiscal. El exsecretario de Hacienda, hoy precandidato del PRI. Y ahí, a pesar de que se le insistió que su propuesta provocaría un alza de precios, para empezar, de las gasolinas, al aumentar el IEPS, pues ahora ya se viene tortillazos y demás. Por eso nosotros hoy presentamos, en nombre del grupo parlamentario del PT Morena en el Senado, con el acompañamiento de nuestros compañeros diputados de Morena aquí en la Cámara, un punto de acuerdo, porque creemos que es importante convocar de manera inmediata a un periodo extraordinario de sesiones para impulsar una respuesta a lo que sucedió en Estados Unidos a finales del año pasado. La reforma fiscal de Donald Trump obliga al Congreso de la Unión, obliga al Poder Ejecutivo a convocar a las fuerzas políticas, económicas y sociales del país para responder de manera coordinada a las acciones para ajustar un marco tributario. No a favor de los empresarios como sucedió en Estados Unidos, sino a favor de los sectores más marginados del país, que son los que pagan los platos rotos. Nosotros tenemos claro que hay una pérdida de competitividad fiscal entre México y Estados Unidos y que esta obviamente va a impactar la captación de inversiones estratégicas para el crecimiento económico de los sectores. Entonces, además de los famosos gasolinazos a los que ya estamos mal acostumbrados por esta política mentirosa y falsa de Peña Nieto, que vendió a principios de su administración que no habría más aumentos a los precios de la gasolina, que no habría cada mes, ahora los estamos viendo a diario en este arranque
del 2018. Y por eso necesitamos también revisar el tema de las inversiones estratégicas para que pueda generarse también la generación de empleos, que es lo que urge en el país. Es importante que les pueda yo mencionar a ustedes que cuando estuvimos discutiendo el paquete fiscal, particularmente la ley de ingresos, que debo subrayar, fue votada en contra por todos los integrantes del grupo parlamentario PT Morena, porque no estábamos de acuerdo en el planteamiento que se hacía y de manera particular en este asunto de seguir pegándole a la economía de los mexicanos vía el consumo de la gasolina, que no nada más es para los que tienen automóvil, sino es un efecto que llega a todos los estratos sociales, porque, insisto, como lo están planteando ahora los tortilleros, ahí está el pretexto para volver a aumentar y a quien le pegan es a nuestra gente. Por eso nosotros, y lo quiero recordar, ya habíamos presentado un punto de acuerdo, compañeros diputados, hablando de las zonas económicas especiales. Nosotros le solicitábamos al titular de Hacienda para que, junto con el responsable, la llamada Autoridad Federal para el Desarrollo de las Zonas Económicas Especiales, a realizar estudios del impacto en materia de competitividad fiscal ante la posibilidad, que ya es un hecho real, de un impuesto empresarial en reducción allá en el Congreso de los Estados Unidos, y que tendríamos que revisar cómo habríamos de responder. Ya, por supuesto, calzaron la voz los empresarios, pero nosotros que representamos a la gente también alzamos la voz, porque no queremos que haya ajustes solamente como ha sucedido en Estados Unidos para el sector empresarial. Eso lo rechazamos desde este momento. Nosotros tenemos que ver cómo se ajusta la economía para así poder atraer inversiones que se requieren sin duda en el país para la generación de empleos, pero no a costa de la gente y no a favor de los que siempre salen ganando de todas por todas. Es obvio que esta reforma fiscal aprobada en el Congreso norteamericano también va a complicar las negociaciones que lleva a cabo México en el contexto del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, porque evidentemente, pues esto parecía que ya lo olvidamos, pero Trump ha sido muy claro, esta política que está imponiendo allá tiende a buscar reducir el déficit fiscal que tiene su país con el nuestro. Y bueno, mientras nosotros aquí en el país solamente vemos a un presidente de la República que se arrodilla y a sus funcionarios que no hacen absolutamente nada. ¿Qué requerimos? Bueno, estamos planteando urgentemente un periodo de sesión permanente, un periodo extraordinario de sesiones para que revisemos esto en ambas cámaras y veamos antes de que el efecto sea más contundente, para garantizar apoyo a pequeñas y medianas empresas, sin duda alguna, y como lo ha dicho hoy el licenciado López Obrador, atender el tema de fortalecer la economía y fortalecer, no dejar abandonado a nuestro campo que hoy está en una situación complicada. Es un punto de acuerdo que se suma hoy a lo que ya se expuso en un principio y que yo retomo nada más para reiterar. Sí, efectivamente, el responsable de esta violencia que estamos viendo en las precampañas, particularmente la de nuestra candidata Claudia Sheinbaum, es Miguel Ángel Mancera. Y a él le hacemos el llamado enérgico, que no se haga que la Virgen le habla, que atienda, que sea responsable. Nosotros vamos a hacer la tarea que nos toca. Es cuanto, coordinadora. Sí, tenemos una pregunta de Sergio Perdomo del Enfoque. Sí. Hola, diputada Nale. Yo le quiero preguntar, si MID y el PRI dicen no ser el padre del gasolinazo, Anaya acusa a MID y bueno, en estos dimes y diretes, Anaya y su equipo aprobó allá abajo los jeeps de las gasolinas. ¿Qué acaso los fantasmas entonces decidieron lo que es el gasolinazo aquí en Cámara de Diputados? Eso por un lado. Y también le quiero preguntar, ¿y los pendientes como para cuándo? En abril se acaba este periodo y yo sé que está pendiente la ley reglamentaria para la reelección que entre en vigor ya también. ¿Y qué va a pasar también con la reglamentación del 134 constitucional? Porque el INE está como cruzado de brazos, los candidatos, precandidatos,
hacen precampaña ya abiertamente como candidatos y también se desvían recursos públicos pues para promover imágenes personales, y el 134 está en el aire, la Corte mandató que ya el 30 de abril. Entonces, ¿cómo andan por ahí? Bueno, nada más para decirle, recordarles a todos ustedes que el único grupo parlamentario que votó en contra de la ley de ingresos, del gasolinazo, del IEPS, fue Morena en Cámara de Diputados, y en el Senado el grupo PT Morena. Todos los demás lo aprobaron, se les dijo en tribuna, subimos una lona del tamaño de la tribuna, ni para que digan que no sabían o que no lo vieron. Fuimos quienes más subimos al debate, ya estaban cansados porque ya se querían ir a dormir los del PRI y los del PAN, y hoy tienen que ser responsables, ellos lo aprobaron. El PRI, el PAN y el PRD votaron a favor. Entonces, ustedes pueden consultarlo en sus apuntes, porque ustedes cubren esta fuente y lo van a ver. Y referente al proceso electoral, el proceso electoral ya inició y yo creo que el Instituto Nacional Electoral tiene muchísimas cosas que hacer. Deja pasar los grandes temas y anda fiscalizando o viendo a ver qué candidato a presidente municipal está violando alguna normatividad, cuando vemos que los grandes temas, pues el INE o el, en este caso hasta el presidente Lorenzo Córdoba, atiende temas que van con sentido partidista. Con sentido partidista, completamente. Hoy tenemos un problema porque de manera unilateral decidió eliminar la representación del legislativo en el INE, y eso lo marca la ley, argumentando un impacto presupuestal cuando sus asesores ganan 200 mil pesos. Ahí debería de empezar a hacer la reducción. De Alberto Morales, del Universal. Buenas tardes, legisladores, feliz año. Quiero preguntarles, ayer el Grupo de Acción Financiera contra el Lavado de Dinero dio a conocer un informe en el cual dice que pues, la corrupción de las agencias que se dedican a investigar este tipo de temas en México pues no están dando los resultados necesarios, y también que pues ya México ya tiene todos los instrumentos legales que necesita para combatir el lavado de dinero, pero que no ve una acción eficaz. Quiero preguntarles cuál es su opinión al respecto. A ver, el senador. Una preocupación que ha sido de PT Morena desde hace mucho tiempo es el tema del lavado de dinero. Y quiero ser muy puntual en esto, para que se den una idea, todo el dinero del narcotráfico, todo el dinero de la corrupción, todo el dinero de los guachicoleros, todo ese dinero, toda la economía de la ilegalidad tiene un solo filtro y toda pasa por el lavado de dinero. Nadie gasta los millones de pesos o de dólares en efectivo. Y frente a eso, lo que tenemos es un Estado pasivo, un Estado que nunca ha tenido la definición de combatirlo, aunque tiene el marco jurídico adecuado, cumplimos las convenciones internacionales, pero lo que no hay es la voluntad y la definición. ¿Y por qué? Porque en el momento que se le rasque y el momento que se le busque a quiénes son las redes de lavado de dinero, entonces lo vamos a encontrar. Te doy un caso muy específico. ¿Tú crees que el dinero de Odebrecht que dieron en corrupciones y el dinero que dieron a la campaña de Enrique Peña Nieto, lo dieron facturado? No, evidentemente fue un dinero que fue lavado a través de un proceso. ¿Cómo se lavó? A través de toda esta ingeniería perversa con los outsourcings, las cuentas en paraísos fiscales y todo este tipo de cosas que el exdirector de Pemex controlaba muy bien, y por eso es el acento de uno, no progresar en el tema de lavado de dinero, cuando sería muy fácil. La Secretaría de Hacienda tiene
todos los elementos y todas las posibilidades para destruir estas redes. Y si vemos el tamaño de la economía de la delincuencia y vemos el número de consignados, veremos que es francamente ridículo. Entonces, el tema, te lo contesto con toda claridad, hay una falta de definición para combatir este delito. Pero también, permíteme decirlo, que no es un caso aislado. Concluimos el sexenio sin que hubiera una política de seguridad. ¿Quién recuerda aquellos tropiezos ridículos de los 10 puntos de Peña? ¿Se acuerdan eso que parece tan lejano? Bueno, esa era su política de seguridad, no se dio nada. La única, el tiro parto, el saldo que nos deja es, uno, no aprobar la única salida que tenía el Estado mexicano para construir policías. No se aprobó por el PRI y el PAN, que era la única salida, y todos sabemos que el problema de la persecución, de la prevención y persecución del delito es la falta de policías. No se optó por eso. ¿Qué se optó? Por una ley de seguridad interior. Todo se subsumió a eso. Entonces, sí, no hay una política de combate al lavado de dinero, pero tampoco hay una política ni de pacificación, ni una política de recuperar el Estado de Derecho. Pasaron los 6 años y fue como todo una promesa que nunca se cumplió por la falta de voluntad. ¿Y por qué? Porque están amarrados este ciclo de dinero y elecciones. Y con esto concluyo porque es un tema muy, muy amplio y perdón. El tema del lavado de dinero está también íntimamente ligado a los procesos electorales. Todo el dinero ilegal que está entrando tiene que pasar en gran parte por un proceso de lavado de dinero. Y también el gran dinero que van a ejercer partidos políticos, que sabemos que quiénes son los que compran el voto y quiénes son los que están defendiendo a capa y espada que se entreguen tarjetas para dar dinero, es muy claro. Entonces, por eso tenemos poca esperanza que en lo que reste de este gobierno va a haber un avance significativo en lavado de dinero, porque no pueden combatir el lavado de dinero y operar electoralmente al mismo tiempo. Gracias, no tenemos más preguntas.